Vamos a las calles de Santo Domingo con un conductor de un carro que salvó su vida de milagro luego de un choque entre dos autobuses que derribó un poste del tendido eléctrico. Esto sucedió en la intersección de la Avenida México y la calle Abreu en el sector de Villa Consuelo en el Distrito Nacional. Según versiones, el conductor de un autobús que se dirigía de este a oeste obligó a que otro chofer desviara su vehículo hacia el poste. Pero el líder vino a una velocidad, no sé cómo, ahí perdió el control, le dio el palo de luz y el palo de luz cayó. Ok, a ti no te pasó nada. No, no. Tú estabas estacionado esperando el semáforo. Esperando el semáforo. La luz verde nos dio paso a los dos y él se metió, pero me trancó y me hizo subir hacia la acera. Okay. Me hizo subir hacia la acera y yo perdí el control y me hizo atrayar contra el palo de luz. Choque provocó el taponamiento de la vía, pero agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte se presentaron al lugar organizando el tránsito. El conductor de uno de los autobuses emprendió la huida. Bueno, y hablando precisamente de choque, la presentadora de televisión Tamara Martínez salvó la vida de milagro este martes luego de que la jipeta en que viajaba impactara un vehículo del doctor Julio César Arias Mota, expresidente del Colegio Dominicano de Abogados, mientras transitaba por la autopista 30 de mayo. Sin embargo, tanto la ex conductora de Los Dueños del Circo como el doctor César Arias Mota salieron ilesos. Moradores de residenciales ubicados en las proximidades del kilómetro 12 de Jaina denunciaron que son constantes los accidentes que ocurren en la vía.